docente de la Trinidad y al Departamento de Salud de nuestra institución por tan amable invitación. En esta sesión voy a conversar con ustedes sobre los accesos vasculares en emergencia. En específico, en especial, voy a hablar de el catéter venoso central y muchos de los comentarios y sugerencias que voy a hacer sobre este tema están basados en mi experiencia como intensivista y anestesiólogo y los cateterismos de venas centrales. Cuando hablamos de venas centrales, dejo de nuevo con usted al doctor Luis Milton para reiniciar el webinar. Bueno, ya de nuevo con ustedes. Gracias por la espera. Gracias por la presencia. Gracias al Departamento de Salud del Centro Médico Docente de la Trinidad y a la institución por esta gentil invitación para conversar con ustedes sobre el tema de catéteres venosos centrales, o sea, accesos vasculares a nivel del área de emergencia. Los objetivos de la presentación es revisar las indicaciones y contraindicaciones de los catéteres centrales, qué factores debemos considerar para la colocación de los mismos, procedimiento, las complicaciones inmediatas o tardías, ciertos protocolos de cuidado, así como el manejo de fiebre y, por último, retiro del catéter. Cuando hablamos de catéter venoso central, realmente estamos hablando de catéteres que están colocados en una vena central cuyo extremo distal está colocado bien en vena cava superior e incluso en la parte inferior de la cava superior, casi ya en aurícula derecha. Tratamos siempre de que esté en la parte inferior de la vena cava. Muchas veces hablamos de catéter venoso central en una línea femoral. Si esta línea femoral es un catéter largo que logra llegar hasta la vena cava, podemos hablar de vena central. De lo contrario, simplemente es un catéter colocado en una vena de alto flujo. Un 8% de los pacientes hospitalizados requieren vía central. Como dato muy interesante, 15% de estos pacientes que tienen vía central presentan complicaciones secundarias a la inserción o al manejo del mismo. ¿Cuáles serían las indicaciones de los catéteres centrales? En primer lugar, lo usamos para extracción de muestra de sangre venosa para análisis de laboratorio. Y algo que ha tomado un gran valor hoy en día es el uso de estos catéteres para medir gases venosos centrales. Asimismo, desde hace mucho tiempo se usaba el catéter venoso central para monitoreo hemodinámico con la ya conocida presión venosa central. Hoy en día hay catéteres venosos centrales que nos permiten medir en forma continua oximetría e incluso por termodilución gasto cardíaco. Su uso más importante ha sido para la administración de líquidos, bien sean cristaloides, coloides o hemoderivados, así como para nutrición parenteral y quimioterapia. El uso de fármacos como vasopresores o agentes inotrópicos, antiarrítmicos, sobre todo el uso de adenosina directo en una vena central amiodarona, y el uso de estos catéteres para la administración de soluciones hiperosmolares, hipertónicas como NPT, manitol al 18 o soluciones salinas hipertónicas al 3, 7.5, etcétera, que no pueden o deben ser administrados a través de una vena periférica dada su alta osmolaridad. Otras indicaciones también, por ejemplo, el uso de catéteres venosos centrales
para procedimientos de hemodiálisis, plasmaféresis o aféresis en general, y hemofiltración. Asimismo, colocación de filtros de vena cava inferior a través de estos catéteres, shunt portocava en caso de hipertensión portal, y la colocación de marcapasos transvenosos desfibriladores cardiovertores. Vamos a revisar las contraindicaciones para los catéteres venosos centrales. Menciono absolutas y la interrogo. Para mí, una de las contraindicaciones más importantes para colocar un catéter venoso central es que el paciente no colabore. Es muy difícil y además riesgoso colocar un catéter venoso en un paciente que tiene un cuadro de agitación psicomotriz. Pacientes que tienen marcapaso cardiovertor difibrilador no se deben usar vías subclavias ni yugulares, ya que podemos con nuestro alambre o con nuestro catéter activar el desfibrilador. Y otro problema que podemos tener es que por la proximidad de estos catéteres con los cables del marcapaso podamos colonizar e infectar a estos pacientes y a estos cables. Contraindicaciones relativas están las coagulopatías, aquellos pacientes que tienen INR prolongado con trombocitopenia menores de 50.000 o PTT prolongado. Se dice que administrándole derivados sanguíneos, plaquetas, podemos eventualmente cateterizar la vena, pero es un procedimiento indudablemente riesgoso en este tipo de paciente. Asimismo, otra de las contraindicaciones indudablemente es que la zona por la cual vamos a penetrar esté infestada, ¿okay? Incluso se habla de que si el área está quemada, todos en algún momento de nuestra práctica hemos tenido pacientes quemados severos que no hay otra forma de tomar una vía central sino entrar a través de la misma zona quemada. Por supuesto, si un paciente tiene alteraciones anatómicas importantes o hay linfedema, el paciente está en un estatus post-mastectomía, post-cirugía de cuello o de vaciamiento de axila, no es correcto colocar catéteres venosos centrales, por lo menos en ese lado del procedimiento quirúrgico o del problema. Si el paciente tiene evidencia clínica o ecográfica de trombosis, no es correcto colocar catéteres venosos centrales. Y menciono de nuevo y hago énfasis, no usar catéteres venosos centrales en el mismo lado donde está colocado una derivación ventrículo peritoneal, un catéter de hemodiálisis o un marcapaso. Otras contraindicaciones, como algo ya más personal, evite catéter yugular interna en pacientes con trauma craneoencefálico, ya que siempre tenemos peligro de trombosis y compromiso del drenaje venoso central. No use yugulares internas ipsilaterales a endarterectomía o stent carotidio. No coloque catéter venoso yugular en SV isquémico por el peligro que significa la laceración de carótida en estos pacientes, un hematoma con que va a llevar a compresión carotidia y a problemas de vía aérea, ya que estos catéteres colocados en estas venas siempre existe el riesgo de una trombosis venosa con reducción del drenaje cerebral de ese hemisferio. Insisto de nuevo, no colocar catéteres venosos en yugular interna o subclavia en pacientes que tienen una derivación ventrículo peritoneal. Y evitar en lo posible un catéter en vía subclavia en pacientes para hemodiálisis por el alto riesgo de trombosis para estos pacientes.
Bien. Voy a conversar ahora con ustedes los pro y los contra de las diversas vías venosas. En primer lugar, la vía subclavia. La vía subclavia es una vía muy estable, con menor porcentaje de infección y trombosis. Es más cómoda y sobre todo cuando se hace RCP, es una vía que eventualmente se puede manejar. Permite mayor duración del catéter in situ, permite intubar, como les decía, y es una vía grande que aún en estados de hipovolemia importante se mantiene todavía dilatada o distendida. ¿Cuáles son los contras entonces de una vía subclavia? Indudablemente el primer gran riesgo de una vía subclavia es el riesgo de neumotórax, ya que es mucho más difícil también la compresión de un vaso sangrando en riesgo en subclavia, requiere mayor experiencia. Siempre existe el riesgo de que el catéter no coja su curva hacia la vena cava y se cefalice. Interfiere cuando se quiere tomar una vía subclavia y el paciente está en RCP. No es fácil. Y el valor del ultrasonido también se ha limitado mucho para el cateterismo de una vía subclavia. La vía yugular interna prácticamente se ha considerado como lo que es la vía preferida. Indudablemente como riesgo persiste el riesgo de neumotórax. Es más fácil su acceso desde la cabecera del paciente, es más fácil comprimirla en caso de sangramiento y un porcentaje de éxito, yo diría que muy bueno. Los contras de una vía yugular serían, en primer lugar, el riesgo de una punción carotídea o el consiguiente hematoma y peligro de compresión de vía aérea. Había mencionado que el drenaje cerebral del hemisferio correspondiente está comprometido, hay riesgo de infección, la cura es muy difícil de mantener, realmente siempre los catéteres subclavios, la cura está desprendida y aumenta el riesgo de infección. Se colapsa fácilmente en paciente hipovolémico y cuando tenemos un paciente con una traqueostomía, la proximidad de la vía central y el traqueotomo, pues nos pone un poco preocupados por el alto riesgo de infección del catéter. Cuanto a la vía femoral, es una vía útil, sobre todo en RCP, porque una vía de acceso rápido tiene un buen porcentaje de éxito. Sus contras, indudablemente, es un riesgo más elevado de infección, limita la movilidad del paciente, y el tiempo circulatorio femoral-corazón siempre es más lento, por lo cual tenemos que considerar el uso de algún fármaco en bolus y acompañado de solución posteriormente para que pueda ser su efecto a nivel central. Esta diapositiva del New England, podemos observar que las complicaciones mecánicas de las tres grandes vías, yugular interna, subclavia y femoral, vemos que la yugular interna tiene un porcentaje de complicaciones entre 6.3 y 11.8, siendo el más alto el peligro de una punción de la carótida. Vemos que la subclavia, el porcentaje de complicaciones médicas oscila entre 6.2 y 10.7, pues ahí indudablemente el riesgo mayor en cierta forma es el de neumotórax, seguido también de la punción de la arteria subclavia. Y en cuanto a la arteria femoral, su gran riesgo, probablemente mecánico, es la punción de la arteria y el consiguiente hematoma a nivel femoral o incluso a veces a nivel retroperitoneal. Colocación de una vía venosa central. Para mí, siempre debe realizarlo la persona de más experiencia, usando la clásica técnica de Seldinger. Es lo ideal, lo que se acepta hoy en día, es que sea guiado por ultrasonido, sobre todo en la vena yugular interna, la cual hay
gran porcentaje de éxito. De lo contrario, no todos los hospitales de nuestro país tienen disponibilidad de ultrasonido para el cateterismo de vías centrales, hay que guiarse por los parámetros anatómicos, conservando muy bien y respetando los mecanismos de limpieza y de barrera, y seleccionar la vía que consideremos más adecuada. Es muy importante, si hay posibilidad de ver una placa de tórax, revisarla antes del procedimiento de cateterismo de la vía central. O de lo contrario, por clínica, guiarlo dónde está el problema pulmonar más importante. Y en ese lado es donde vamos a colocar nuestra vía central. Si el paciente tiene un tubo torácico ya previamente colocado, pues ahí es donde vamos a colocar la vía venosa central. ¿Qué complicaciones inmediatas podemos tener con estos cateterismos? Ahí vemos pues todo lo que puede ocurrir por una vía central. Hemorragia, hematoma con compresión de vía aérea, al introducir el alambre guiador puede haber arritmias, puede haber neumotórax, que es uno de nuestros grandes enemigos, infuso tórax o infuso mediastino, si no nos damos cuenta de que nuestro catéter quedó en pleura o quedó hacia mediastino, lesión de conducto torácico por intentos de subclavia del lado izquierdo, por supuesto una mala posición del catéter, un catéter acodado, un catéter cefalizado, un catéter que está pegando contra la pared, y antiguamente cuando tomábamos las vías centrales con una aguja 14, que eran los catéteres intracal, uno siempre le pedía al paciente en lo posible que el paciente hiciera una apnea en el momento que desconectábamos nuestra inyectadora para poder pasar el catéter. Y en ese momento el paciente podía inspirar y fácilmente producir un embolismo aéreo o gaseoso. Las complicaciones tardías que podemos observar en estos pacientes con cateterismo venoso central, tenemos la gran preocupación es infección. ¿Okay? Luego tenemos trombosis de la vena, fractura y migración del catéter, perforación miocárdica, taponamiento y fístulas arteriovenosas. Bien, aspectos y sugerencias desde el punto de vista práctico. Si fracasa usted en el cateterismo de una vía subclavia o una vía yugular interna, por ejemplo, del lado derecho, no se vaya al izquierdo. Busque ayuda. Es grave si usted intenta en el lado contralateral y produce un neumotórax de un lado y después del otro. Neumotórax bilateral es una gran, gran urgencia. Por lo tanto, en esos casos, busque ayuda. Si tiene ultrasonido, busque a alguien que lo pueda ayudar y o ubique venas periféricas o cateterismo femoral. Existe el concepto muy arraigado de que a través de catéteres periféricos nosotros no debemos y no podemos infundir fármacos vasopresores. Me permití copiar de un artículo esta referencia que dice que sí se puede infundir a través de un catéter periférico 16G o mayor en fosa anticovital noradrenalina a una rata de 0.08 microgramos kilo minuto de una solución preparada clásicamente de 8 miligramos en 250, que nos da una solución de 32 microgramos por mililitro, hasta 4 y 7 horas. Por supuesto, tenemos que estar totalmente seguros que estamos en la vena y que no estamos infundiendo en vía subcutánea el fármaco vasopresor. Indudablemente, no es que lo recomiendo 100%, pero no es de extrema urgencia. Podemos contemporizar quizás 2-3 horas
mientras se toma en forma adecuada y por la persona experta la vía central. Otra consideración a tener en cuenta en el cateterismo venoso central es la preparación de la mesa. Nosotros en nuestra unidad de cuidado intensivo ya hemos establecido un protocolo de cómo se limpia la mesa, cómo se coloca todos los que estén presentes en el procedimiento, su gorro, tapaboca, bata, y solo una enfermera ayuda a preparar la mesa. Se abre el kit de vía central, se coloca todo en forma organizada sobre la mesa. Y insisto siempre en que me identifiquen muy bien dónde está la silocaína para la local y dónde está la solución fisiológica para irrigar los catéteres. La toma de la vía la hace un solo operador. No es necesario ni correcto dos personas para tomar una vía central. Solamente la enfermera que ayuda a pasar los implementos y el médico que está tomando la vía. Tener listos ya los tubos para laboratorio y, si es necesario, los frascos de una vez para tomar hemocultivos en caso que sea necesario. Suturo con aguja 2-0 recta. La preparación de la mesa en un equipo bien entrenado no debe tardar más de 5 minutos. Sugerencias en cuanto a vías centrales. No todo paciente necesita una vía central de urgencia. Lo veo constantemente que todo el mundo se desvive porque hay que tomar una vía central. No, dos buenas vías periféricas me resuelven prácticamente todas las situaciones de administración de líquido y de administración de fármaco mientras se cateteriza con calma una vía venosa central. Otro comentario muy personal es: todos aquellos pacientes que son trasladados de otra institución a su centro clínico de trabajo con vías centrales, esta vía deben ser retiradas y colocar un nuevo catéter por punción. Otro detalle importante es, y en mi experiencia lo hice siempre y lo hago, después de procedimientos o cirugías con movilización de focos sépticos importantes, por ejemplo, esos abdómenes altamente contaminados con una gran cantidad de material purulento fecaloide en la cavidad abdominal y el paciente ya tenía una vía central, por favor, a la brevedad, retire la vía central y por una nueva punción coloque un catéter nuevo, ya que el riesgo de que ese catéter haya sido colonizado durante la bacteriemia intra y perioperatoria es muy alto. Asimismo, cuando los catéteres venosos son colocados de urgencia con pobre técnica de asepsia y antisepsia, en lo que usted pueda, vuelva a cambiar esa vía por nueva punción. Muchas veces cambiamos los catéteres centrales por técnica de Seldinger. ¿Cuál es mi recomendación? A menos que exista una dificultad anatómica extrema, o sea, el paciente tiene anomalías en cuello y en tórax, es gran obeso, es un enfisematoso severo, la toma inicial de la vía, la primera vía fue muy difícil. Entonces, en ese paciente sí recomiendo que con técnica de Seldinger se cambie el catéter. Asimismo, si no hay equipo ultrasonido disponible, o aquellos pacientes que nos preocupa una nueva punción de vía central porque están extremadamente coagulopáticos y nadie quiere entonces tomar esa vía y que el paciente vaya a sangrar posteriormente.
Bien, otros detalles técnicos: la asepsia y antisepsia debe ser, como digo, muy, muy, muy cuidadosa. ¿Cuál es mi visión? Muchas veces se toman vías centrales y veo que un pedazo de sonda de Salen está dentro del campo, o hay pelo del paciente, o hay una hiladilla atravesada, o hay un cable del electro que está también sobre la zona donde voy a trabajar. Por lo tanto, la zona donde voy a trabajar debe estar totalmente limpia, sin nada que me dificulte la toma de la vía. Uso solución de clorexidina o alcohol o betadine, en ese orden. No secar la solución antiséptica que pusimos. Deje que se seque sola. Se recomienda siempre usar la técnica de Seldinger, guiada por ultrasonido si es posible. Y muy importante, si la curva de aprendizaje se ha superado, porque muchas veces, aún guiado por ultrasonido, la colocación del catéter es laboriosa. Coloco a los pacientes en ligero Trendelenburg y, si es una hernia femoral, en ligero Fowler. Ok, revisando algo rápido sobre anatomía, ultrasonido, todos ustedes manejan la clásica imagen de el triángulo de los esternocleidomastoideos y clavícula para la toma de la vía yugular interna, bien sea por vía anterior o vía posterior. Aquí tiene una descripción anatómica más detallada, hacia dónde apunta la aguja, hacia la tetilla ipsilateral. Vemos lo errático que es la posición de la yugular interna con la carótida y cómo muchas veces se sitúa al lado, delante o más hacia atrás, posterior, lo cual indudablemente complica la toma de la vía. La vía de eje corto y de eje largo, vemos cómo la yugular y la carótida están en íntima relación. Usando ya color, vemos cómo se distiende fácilmente la yugular, que es una gran guía para el abordaje de la misma con ultrasonido. Aquí vemos el abordaje guiado con eje largo con eco. Tenemos la imagen de la vena. Aquí tenemos la aguja entrando en la vena. Aquí vemos ya el alambre guiador. Vemos cómo puede ser útil el eco para detectar una imagen de trombosis vascular, con lo cual, si hubiéramos intentado el cateterismo de esa vía, hubiera sido imposible. Lado derecho, vena bien dilatada, alambre en la vena. Cuando vamos a abordar subclavia, el valor del ultrasonido es un poco más relativo y difícil. Yo generalmente las tomo guiada por anatomía y es una vena en la cual yo confío mucho. Lo que hay es que tener práctica y experiencia. Aquí tenemos la anatomía de la vía. Aquí vemos cómo se relaciona con la clavícula, primera costilla y la arteria axilar. Subclavia, perdón. Se dice que debe usarse también en vena subclavia el ultrasonido, ya que se permite un acceso más rápido, con más porcentaje de éxito, menor incidencia de neumotora o de punción arterial o de lesión de plexo. Y si el porcentaje de mala colocación, o sea que se doble o que se cefalice, existe. Tenemos eco de la vía y cómo se disponen los vasos a nivel de la región inguinal para el cateterismo de la vena femoral. Entonces, el protocolo de inserción establezca las marcas anatómicas de acuerdo al vaso sanguíneo seleccionado. Por favor, no confunda el momento que la enfermera le pase a usted silocaína con solución fisiológica. Mi técnica, que siempre he recomendado para la colocación de una vía central, es marque su dirección. No cambie el rumbo una vez que usted intenta. Aspire el émbolo, suelte el émbolo. Avance 2 milímetros. Aspire, suelte y avance. No mantenga el émbolo con succión y avance bruscamente hasta que
tome la vena, porque el riesgo de neumotórax es altísimo. No cambie de dirección sin retirarse hasta la piel y vuelva a intentar con una nueva orientación. No traccione el alambre guiador atascado con la aguja. Retire todo. Mi sugerencia siempre ha sido: el alambre va en la mano no dominante y el catéter en la mano dominante, y así es como avanzo uno y otro. Nunca pierda el control del alambre guiador. No hay mayor preocupación y angustia en el cateterismo de una vía cuando el alambre se pierde. Recomiendo siempre, en el momento que se va a tomar una vía central, sobre todo subclavia, desconectar al paciente del ventilador por breves segundos mientras cateterizo la vía o dejo de dar ambu. Y por favor, porque ha ocurrido, no se olvide de reconectar el paciente a la brevedad posible al respirador. Bien, otro detalle importante, una vez ya colocado el catéter, es dónde me debe quedar la punta del mismo. Indudablemente eso impone, bueno, un eco, quien sea muy experto en decirme dónde puede estar la punta de ese catéter en relación con la vena cava superior, la anatomía. Para mí la gran guía es que la punta de mi catéter debe de estar colocado a nivel de la carina. Eso para mí es mi mejor orientación. ¿Qué pasa con los catéteres cuando están muy profundos? Y eso lo vemos muchas veces, que hay tendencia a introducirse. Son sobre todo catéteres de 20 centímetros y el paciente es un paciente de estatura un poco más corta, que introducimos el catéter completo y ese catéter queda prácticamente o auriculizado o ventriculizado. Y eso va a llevar riesgo de infección, riesgo de trombosis, arritmias, perforación y taponamiento. Aquí les insisto de nuevo, donde debe quedar la punta a nivel de la carina. Aquí vemos un catéter por subclavia izquierda colocado a nivel un poquito más abajo de la carina. Aquí vemos un catéter extremadamente profundo, prácticamente intraauricular o ventricular. Bien, cuando ya yo creo que tengo el catéter colocado bien, debo asegurarme de varias cosas. Primero, debo aspirar sangre con facilidad por todas las vías. Según triple lumen, yo tengo que aspirar por todas las vías y una vez que aspiro, inyecto solución con fisiológica con heparina, un cc de heparina en 20 cc, y lavo y coloco mi llave de tres vías o un obturador intermitente y tranco esa vía. Y así hago con todas las vías para asegurarme de que mi catéter, todas las vías están intravasculares. Mantenga la esterilidad en el proceso. Muy importante, no tiene sentido el que yo coloque un catéter nuevo si no cambio el set de infusión nuevo. Lo correcto es que cambie la solución, el set de infusión y, por supuesto, un catéter nuevo. Mantenga la esterilidad a todo momento, suture con aguja 2-0 recta, coloque una cura plástica transparente, no coloque pomada de antibiótico, no coloque gasa y, repito, nunca intente el lado contralateral si falló, por ejemplo, en el lado derecho, no vaya para el izquierdo. Siempre pida una placa de tórax control y lo más importante es revísela usted mismo, porque es muy desagradable tener que regresar después a posicionar o tomar de nuevo una vía central que no quedó en buena posición. Bien. Ya una vez el catéter colocado,
¿qué parámetros y qué vigilancia debemos mantener nosotros sobre ese catéter? Sabemos que es una causa importantísima de infección asociada a la asistencia en salud, llamada pues, infección hospitalaria. Hay que estar muy pendiente de si ese paciente hace fiebre, leucocitosis o se torna inestable hemodinámicamente al cabo de ciertos días de tener una vía central, si este paciente puede tener un catéter infectado. El cambio de cura debe hacerse cada 48 horas o SOS, porque a veces se moja de sangre, se despega la cura. El set de infusión, recomiendo que debe ser cambiado cada 96 horas, asimismo las llaves de tres vías. En cuanto a la llave de tres vías, quiero hacer mucho énfasis y les insisto siempre al personal, las llaves de tres vías deben tener su obturador colocado permanentemente y deben ser limpiadas con un algodón, con alcohol, antes que se quite la tapita, y posteriormente hay que limpiar también el obturador, porque por ahí es en parte donde comienza la infección del catéter. Es de obligación para el personal médico y de enfermería revisar siempre, por eso de la cura debe ser transparente, sin gasa, cómo se ve alrededor del catéter, si hay una secreción o si hay algún líquido, muchas veces una agüita que va botando el sitio donde entró el catéter. Ni hablar de observar el brazo y la fosa supra e infraclavicular. Si hay edemas en uno de estos lugares, mucho cuidado porque ese catéter puede haber una trombosis ya en la vena cateterizada. Un detalle que parece tonto, pero a nivel de hospitalización a veces ocurre, si un catéter se sale un poco, nunca lo reintroduzca. Avise, porque ese catéter probablemente hay que retirarlo, nunca reinsertarlo. Siempre verifique la permeabilidad de todos los lúmenes y la norma básica dice no use catéter central para extraer sangre, solo si acaso para gases venosos y toma de cultivo. Si un paciente con catéter se torna febril con leucocitosis, inestabilidad hemodinámica, debemos sospechar que ese paciente puede estar séptico y probablemente secundario al catéter, y debe establecerse entonces el protocolo de envío de la punta del catéter, cultivo periférico simultáneo, y poder así decir si el catéter está colonizado o hay una infección secundaria al catéter. Protocolo para retirar el catéter. No es tan sencillo como uno cree, debe de cumplirse ciertos pasos. Primero debe estar una orden médica en la historia y debe avisarse al familiar o al paciente que se le va a retirar el catéter. El paciente debe estar plano, en ligero tren del embudo. Buena luz, si puede busque ayuda, levante la cura con guantes no estériles, cámbiense a guantes estériles. Limpie la zona del catéter con alcohol, clorexidina o betadine. Ahora bien, retire los puntos de sutura con una hoja de bisturí, digamos la hoja A de bisturí. Ahora que ya retiró todo lo que fija el catéter, retire el catéter con tracción suave y paciente en apnea. Comprima con gasa, semisienta al paciente, respire normal. Si es necesario enviar la punta del catéter para cultivo, por eso le dije, hay que tomar entonces ahora la hoja de bisturí B, no la que se usó para cortar los puntos de sutura, y sobre una superficie estéril, tomar los 5 centímetros distales del tubo, y esa es la pieza que se envía, o el pedacito de catéter que se envía para el cultivo. Al mismo tiempo, hay que sacar sangre periférica, y si ya se había programado que se iba a enviar la punta, hacer también una muestra transcatéter, punta de catéter y periférica. Bien, ya para finalizar,
¿En qué área de la institución se debe cateterizar una vía central? No estoy hablando ahorita de la vía anatómica, sino ¿en qué área de la institución? Cuando una vía central se hace de emergencia, existe siempre el riesgo de neumotórax y, por supuesto, las medidas de barrera nunca son tan eficientes. En el área de hospitalización, mi recomendación es que no se tomen vías centrales en el área de hospitalización. Hay mala luz, no hay recursos, las enfermeras no están entrenadas, hay que salir a cada rato a buscar o gasa, o compresa, o campo, etc. Hay mayor riesgo, hay alta contaminación, como les dije, los recursos fallan. Ahora, si hay una situación de extrema urgencia, pues indudablemente hay que proceder. De lo contrario, mi recomendación es trasladar a este paciente del área de hospitalización a un área donde tenga todos los recursos que usted necesita. Conclusión. La colocación, la vigilancia y el retiro de un catéter venoso central requiere un equipo de enfermería y médico entrenado a tal fin, dedicado a su cuidado. Siempre he sido de la tesis que nuestros hospitales y centros de salud deben de tener lo que se llama el equipo de intravenosas, o sea, un personal de enfermera que se dedique única y exclusivamente 24 horas al día al cuidado de las líneas, ya que, como les he mencionado a través de la charla, uno de los grandes enemigos de estas vías venosas centrales es la infección. Y una buena cirugía, un buen manejo médico en el área de hospitalización se puede perder si este paciente no tiene una vía central manejada de forma adecuada. Mi sugerencia siempre es lo que le digo a los amigos internistas y cirujanos: estoy sacando al paciente de la unidad a hospitalización, llevo una vía central, por favor, en lo que pueda, retira esa vía central. Bueno, muchísimas gracias por la atención y de nuevo gracias a la Trinidad y al Centro de E-Salud por esta oportunidad. Y estoy a la orden, cualquier comentario, sugerencia o pregunta que quieran formular. Buenas tardes. Pero, oye, esta charla siempre me gusta ahorita porque la verdad que nos refresca a nosotros. Y, mientras la gente me quiere preguntar algo, déjame felicitarte en nombre de salud, del Centro Médico de la Trinidad, y recordarle que esta charla va a quedar grabada y va a estar a disponibilidad por el canal de YouTube de la Trinidad. Para los que no pudieron conectarse, pues van a poder verla sin ningún tipo de problema tecnológico, ¿no? Ni interrupción. Y es lo que va a ser muy interesante porque esto va a formar parte del patrimonio científico de la Trinidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor Parodi. Una pregunta yo, mientras la gente se anima. Tú hablabas de en aquellos pacientes que han tenido una vía muy difícil, llámese que sea anatómicamente, tiene alteraciones de la pared, o están infectados, coagulopático, y tú hablaste de en esos casos. En primer lugar, tu primera opción fue, corrígeme si me equivoco, utilizar la vía Saltillo. O sea, en segundo lugar, hablaste de nunca hacer el lado izquierdo. Entonces, mi pregunta, ¿en esas situaciones tú no escogerías la vía femoral como una vía alternativa? Claro,
Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Y que estoy seguro que todos lo hemos vivido, ¿no? Oye, llegó el momento de que hay que cambiar la vía. La vía está funcionando, digamos, ni siquiera que es que está infestada. La vía está funcionando mal. Se le dicen a uno, a la enfermera, doctor, no hay retorno. El catéter está como acodado y no podemos dar fármacos ni soluciones. Yo creo que hay que cambiar la vía, le dicen a uno. Bueno, pero resulta que el paciente tiene alteraciones anatómicas importantes, un obeso severo, va a ser dificilísima la cateterización. Entonces, no está infectado el catéter, o creemos que no está infectado. Bueno, en ese caso, a través de un alambre guiador que se pasa, si es que pasa bien, pues se saca el catéter viejo y se introduce un nuevo catéter. Siempre tomando como precaución que el catéter que se sacó debe ser enviada la punta a cultivo. Si ese cultivo regresa a las 24, 48 horas, 72 horas, positivo, creció un acinetobacter, ese catéter hay que sacarlo como de lugar. Entonces, bueno, puede surgir, doctor, pero es que tomar yugulares en este paciente va a ser horrible, peligrosísimo, está coagulopático, tomar la otra subclave igual, muy difícil, pues indudablemente no le queda otro recurso a uno, lamentablemente, que irse una femoral 24, 48, 72 horas y con toda la técnica colocar el catéter en la vía femoral. Gracias. Una pregunta interesante que te hace Wilmer Santos. En los pacientes que tienen un catéter ubicado en central, en lo que quedó en posición cefálica, ¿es posible o se recomienda administración de solución? Sí, bueno, un catéter que se cefaliza, que se va hacia arriba, indudablemente está colocado en una vena grande, porque está colocado en la yugular interna, bueno, donde todavía hay un buen flujo. Si lo que vamos es a usar líquidos, o sea, soluciones de hidratación, si no vamos a dar NPT, o sea, nutrición parenteral, y vamos a dar solución salina hipertónica, pues ese catéter se puede dejar si es que la nueva cateterización es de alto riesgo. Caramba, ¿qué podemos hacer también? Podemos llevar a ese paciente a hemodinamia para que con alambre guiador, etcétera, etcétera, con toda la técnica de cuidado, el catéter descefálico lo podamos introducir abajo hacia la cava. Sí, pero eventualmente al llevar el paciente a hemodinamia va a significar un gasto muy alto para el paciente. Ahora, si la institución, el servicio de hemodinamia lo permite, pues ese alambre guiador puede introducirse, se saca el catéter viejo, se orienta de nuevo la guaya que vaya hacia vena cava superior y se coloca de nuevo el catéter. Pero indudablemente es un gasto. Ahora, si la situación lo permite y el eco está bien y hay expertos tomando la vía, pues simple y llanamente se vuelve a tomar otra vía. He de mencionar, yo ahorita no sé el costo, pero la disponibilidad a nivel nacional de catéteres venosos centrales no es muy buena y son costosos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no, digamos, utilizar en forma inadecuada estos set de vías centrales, porque son costosos, muy costosos. Otra pregunta, Luis. La mezcla venosa en ese catéter que tú dices que posiciona a nivel de la carina tiene importancia en terapia intensiva, sí. ¿Es suficiente? Para nosotros un catéter, claro, lo ideal es el catéter que está colocado en la parte baja de la vena cava superior sin entrar en la aurícula. Ahora, ¿cómo sabe uno de que el catéter está en la parte baja de la cava y no en la aurícula? Estoy hablando de que sea entonces representativo de sangre venosa central. O sea, sangre que me va a abarcar
las dos circulaciones, superior e inferior. Entonces, ahí saco yo la muestra de ese supuesto catéter colocado en la parte baja de la vena cava y me va a ser representativo para gases venosos centrales. Quiero señalar que ante la ausencia de gases arteriales, nosotros podemos perfectamente trabajar con gases venosos centrales. Los equipos de análisis de gases sanguíneos me van a dar en esa muestra de gas venoso todos los parámetros que yo necesito prácticamente para manejar un paciente. Lo único que no me va a ser confiable es saturación de oxígeno y PO2 de oxígeno, porque voy a ver presión venosa de oxígeno y saturación venosa de oxígeno. Pero lo que es para pH, PCO2, que lo corrijo con 6 milímetros de diferencia, bicarbonato, lactato y los electrolitos básicos que me da la máquina de gases, sodio, cloro, potasio y calcio iónico, es de un valor extraordinario el gas venoso central. Repito, incluso pH, si ante una situación de urgencia no puedo sacar un gas arterial, el gas venoso central me ayuda notablemente. Lo único que no me ayuda es, como repito, PO2 y saturación. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, sin más preguntas, quiero darte las gracias por aceptar esta nueva forma de educar, que nuestro punto de vista es muy eficiente y además, como que es un registro grabado, la gente puede verla cuantas veces lo desee. Sin más preguntas, vamos a dar por concluido el webinar de hoy e invitarnos a la próxima sesión, que va a ser el 14 de octubre de 7 a 8 p.m. hora de Venezuela. Vamos a hablar del doctor José Celso Ángel, hijo, hablar de papilotomía endoscópica. Esto es una webinar promocionada por la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, por el Servicio de Gastroenterología del Centro Médico Docente de la Trinidad, y es el jefe del sector ecoendoscópico del Centro de Entrenamiento de la Sociedad Brasileña de Endoscopía Digestiva, en São Paulo, Brasil. Lo hacen en portugués español, entonces. Bueno, los invitamos para el 14 y nuevamente agradecerles haberse conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Thank you.